Busquemos un lugar tranquilo donde podamos sentarnos cómodamente. Y una vez sentados, cerramos los ojos y permanecemos tranquilos y relajados. El género humano es como una gran orquesta sinfónica con un enorme número de músicos que ejecutan una variada diversidad de instrumentos. Desde el origen de los tiempos, esa gran orquesta sinfónica viene trabajando sin descansar para lograr ejecutar una partitura que sea agradable al oído y al alma del hombre. Ya pasaron siglos, milenios, muchos milenios. Y esa tan ansiada armonía sigue aún muy lejos de ser conseguida. Ha habido maestros de todo tipo, regentes de los más variados niveles, que han tratado de imponer su impronta, su carácter, no logrando más que aproximaciones groseras que jamás han perdurado en el tiempo. Claro que esta música, a lo que estamos haciendo referencia, no es para agradar el sentido del oído, sino para que el alma de cada uno pueda experimentar los efectos de sus ritmos. Y a partir de ellos, conseguir estados de paz profundos que puedan ser aplicables a lo colectivo, a la convivencia. Estamos apelando a una metáfora sobre la que vale la pena reflexionar. Porque el género humano, al igual que todas las especies que habitan en la Tierra, es una unidad múltiple, una orquesta sinfónica que viene luchando a través de las generaciones para lograr la música
que nos permita a todos sentirnos parte de ese todo. Y al mismo tiempo, individuos, músicos, que aportamos nuestra habilidad y los logros que hemos conseguido en el manejo de nuestro propio instrumento. A pesar de que han pasado tantos milenios, no hemos conseguido descubrir la causa de nuestra impericia. Tampoco hemos conseguido descubrir el porqué de nuestra incapacidad. Aún no hemos conseguido ni siquiera aproximarnos a la melodía ideal. La clave tal vez nos la dé la esencia del propio yoga. El concepto de unidad que emana de su propia definición nos habla de que somos uno con Dios. Que somos en esencia uno con el propio género humano. Y con el alma del planeta. Hasta ahora no hemos mencionado al requisito más importante, que es necesario para que pueda conseguirse esa armonía deseada. Ese requisito no es ni más ni menos que el amor, la sustancia que todo lo puede. La sustancia que todo unifica. La sustancia que todo armoniza. Pero es fundamental que ese sentimiento trascienda la dimensión de nuestra identidad, la dimensión de nuestra persona. Debemos amar lo que nos contiene, así y solo así podremos lograr esa armonía colectiva sobre la que deberían sustanciarse los días de la humanidad.
solo si amamos a la familia, a la patria, al planeta, al prójimo en general. Buscaremos, sin mucho premeditar, las notas que nos vinculen a lo querido. Esto sería natural y espontáneo. Sentiríamos cuando la nota que aportamos daña el conjunto, cuando crea disonancias en la música de la orquesta. En esta nueva era de Acuario que se inicia, está implícito el desafío de lograr que nuestros aportes individuales sumen al logro de la armonía colectiva. Estamos viviendo los albores de un llamado que desde lo más profundo del planeta nos llama a que despertemos las fibras más sensibles de nuestra alma. Los nuevos tiempos nos están llamando para que seamos militantes de una causa colectiva real, que tenga como meta lograr armonizar al individuo con su entorno y al hombre con la humanidad. Pero debemos reflexionar profundamente sobre los sentimientos que nos vinculan a esta tierra que nos contiene. Principalmente para poder constatar si este sentimiento está por sobre nuestros deseos personales. Los nuevos tiempos que se nos avecinan plantean el desafío de reducir el egoísmo humano. Que está presente en todos y cada uno de nosotros, aunque no nos demos cuenta. Aquí podemos decir, sin temor a equivocarnos, que en esto somos todos un poco víctimas, porque así nos han educado durante siglos. El yoga nos plantea la posibilidad de despertar a la realidad de nuestro aquí
y ahora. Nos llama a descubrir cómo estamos dialogando con el escenario que nos contiene, y este planteo, sin dudas, tendrá nuestra medida. Que sin dudas nos permitiría tomar conciencia vivencial de cuánto amamos en ciencia cierta aquello que constituye el espacio cercano de nuestra vida. Así que Ruga nos plantea esa posibilidad de despertar a la realidad de nuestro aquí y ahora. Nos llama a descubrir cómo estamos dialogando con el escenario que nos contiene. Y este planteo, sin dudas, tendrá nuestra medida, que sin dudas nos permitiría tomar conciencia vivencial de cuánto amamos en ciencia cierta aquello que constituye el espacio cercano de nuestra vida. Este tipo de reflexión vivencial nos permite acotar el concepto de semejantes a un número reducido de individuos con los que compartimos el aquí y ahora de cada día. Los invito a reflexionar sobre la obligación indelegable que tenemos de ponernos a trabajar conscientemente en este sentido. La humanidad, como un todo, ha llegado a un nivel de intolerancia que ha hecho de las distancias el centro de los vínculos, en una época en que la tecnología plantea todo lo contrario. Estamos literalmente a un clic del otro. Y sin embargo, las distancias afectivas y la comprensión mutua se van haciendo cada vez más raras, cuando deberían ser el pan de cada día. Queda en claro, con lo que aquí hemos planteado, ¿por qué somos músicos que desafinamos dentro
del contexto de la Gran Sinfónica. Sin dudas, se debe a que no amamos la orquesta. Queremos autoafirmarnos como individuos, destacándonos por sobre los demás músicos. Y esto es algo que indudablemente está en las antípodas de lo que necesita la orquesta para crear una melodía que agrade al alma. Namaste.